¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Me da mucho gusto tenerlos hoy aquí. Los invito a este programa muy especial porque fíjense que voy a hablar con el director general de la empresa Estafeta Mexicana. Ustedes claro que la conocen, es una compañía ya de mucha trayectoria, de muchos años, y pues aquí va a estar su director general para explicarnos cómo están enfrentando esta situación. Nos trae noticias, inversiones, crecimiento y bueno, mucha información. También voy a hablar con el presidente de la Bolsa Institucional de Valores, Santiago Urquiza, va a estar aquí con nosotros aproximadamente tipo 2:30 de la tarde. Lo vamos a tener aquí en entrevista porque ya se está quitando la sequía del mercado de valores aquí en México en medio de esta pandemia, fíjense. Está justo en este momento terminándose pues un periodo de que no había nuevas cotizaciones aquí en el mercado mexicano. Pues, ¿qué les parece? También vamos a hablar con Business Kids, vamos a hablar de cómo educar a los niños para que sean exitosos ya de adulto, vamos a hablar de Los Cabos, la reactivación económica y muchos consejos e información para ustedes. ¿Qué les parece? Saludo con mucho gusto a María Romero, que nos dice buenas tardes. Saludos a quienes nos están viendo también. Antes de pasar a nuestra noticia y tendencias de negocios, permítanme saludarlos a todas las personas que nos están viendo. M. Rodríguez, Natura Jessy Reina, un fuerte abrazo. Mari Valencia, Adriana, Brenda Carreto, un fuerte abrazo a todas las personas que nos ven. Y pues muy bien, ahora si les parece, vamos a cuál es la tendencia de negocios de este viernes 29 de mayo. Habrá una fuga de capitales que podría ascender a 44 mil millones de dólares, según dijo la institución JP Morgan. Imagínense cómo está la situación en México. El riesgo de que México pierda el grado de inversión es cada vez más alto y podría materializarse en 2021 o a principios de 2022. Esto podría ocasionar una salida de este nivel de inversiones. ¿Pero qué es esto del grado de inversión? Pues es una clasificación que se utiliza y se da a cada país por parte de las calificadoras. ¿Quiénes son las calificadoras? Son empresas que analizan distintos indicadores en México y en otras partes del mundo, en distintas naciones, y pues ponen este grado de inversión. JP Morgan, esta institución financiera, este banco, pues está diciendo que pueden salir capitales por las decisiones que están tomando en México y sobre todo porque vienen las elecciones, y pues alerta y nos dice que podrían salir pues muchos capitales. Saludo con mucho gusto a Michelle, Daniela Benoit, también nos acompaña Pau Silva, le mando muchos saludos a Flores Feli, David Aguilar, Diana Villegas, José Flores, pues gracias por estar aquí y vámonos a cuál es la noticia del día sobre los negocios. Telcel bonificará a los usuarios afectados por la falla en el servicio. Ustedes recordarán, esta semana pues falló ahí por la fibra óptica y ahora la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, informó hoy que debido a esta falla la empresa ofrecerá una bonificación que a todos los que resultaron afectados. Abonará 50 megabytes a sus usuarios de prepago y también 100 megabytes a los de pospago que se verán reflejados en sus saldos y estados de cuenta en los próximos días. La empresa ya dijo que esta bonificación será automática y confirmada a los usuarios a través de un mensaje de texto. Vámonos a dos noticias rápido en este resumen de noticias del viernes 29 de mayo. Grupo Modelo sigue dando noticias y ahora con Círculo K está donando 571 despensas para trabajadores de la industria restaurantera. La donación respondió al llamado de la CANIRAC y otras organizaciones para apoyar a los trabajadores de la industria restaurantera afectados por la contingencia. En el caso de que Grupo Modelo, más bien esta iniciativa de Grupo Modelo, se enmarca en el movimiento hashtag por nuestro México. Unilever está donando más de 170 toneladas de productos
a esenciales alimenticios de limpieza de sus diferentes marcas para continuar con los esfuerzos en contra del COVID-19. Con este donativo, ya Unilever ha logrado ayudar a más de 350 mil personas en situación de vulnerabilidad y personal médico en el DIF nacional y DIF estatales, entre otras instituciones. Pues estas son parte de las noticias de negocios de este viernes 29 de mayo. ¿Y qué tal si vamos ya a nuestra primera entrevista? Quiero saludar con mucho gusto a Ingo Brawikowski, que es el director general de Estafeta Mexicana. ¿Quién es esta empresa? Es una empresa de logística que es 100% mexicana y bueno, ya tiene más de 40 años que se ha convertido en una de las líderes nacionales en todo este tema. Ha ganado el Premio Nacional de Logística 2019, tiene distintas soluciones y bueno, le agradezco mucho a su director general, que ya conozco y he cubierto sus conferencias, nos ha dado entrevistas. Y pues es Ingo Brawikowski a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, Ingo? Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación a tu programa y muy buenas tardes, auditorio. Muy bien. Ingo, ¿nos podrías poner en contexto quién es Estafeta? ¿Cómo está enfrentando esta situación? Para comenzar un poco. Sí, bueno, pues para hablar un poco de la empresa, el año pasado, en el 2009, movimos 43 millones de envíos y esto lo hicimos a través de una flota terrestre de 3.800 vehículos y operamos con 5 aviones Boeing 737 esta carga y servimos a 13 estaciones aéreas dentro del territorio nacional y también internacional. Contamos también con 63 centros operativos en los cuales desplazamos la carga y tenemos una cobertura también internacional a 220 países. Esos son un poco los números, quién es Estafeta. Y bien, pues en las últimas semanas sí estuvimos bastante ocupados con la pandemia porque tuvimos la fortuna de estar calificado como una actividad esencial para mantener el país en movimiento y también conectar a la gente. Muy bien. Ok, Ingo, pues te escucho bien, tal vez al final se alejó un poquito tu audio, pero ahora permíteme preguntarte, ¿qué está pasando con la logística? Pues el comercio electrónico está aumentando. ¿Ustedes cómo están viviendo esta etapa? ¿Es una etapa de caída en ventas, de caída en crecimiento o al contrario? Bueno, por un lado, la paquetería en particular siempre ha sido un medidor, un termómetro, cómo va la economía, porque ahí se puede medir directamente lo que consume la gente en sus hogares. Y nosotros previmos en esta pandemia una caída de la actividad económica en nuestros envíos alrededor del 30%. Y esto sucedió en la mayoría de los envíos del negocio que movemos B2B, que entregamos en comercios. Ahí sí vimos una caída alrededor del 30%. Ahora bien, como está la gente en sus casas, el comercio electrónico sí tuvo un auge muy fuerte. Ahí vimos un crecimiento fuerte de la carga, a tal grado que estamos alrededor de un 30% por encima de los volúmenes que movemos en temporadas como es la de Navidad o como es la del Hot Sale, porque la gente se ve en la necesidad, por un lado, comprar cosas que necesita para la pandemia, es decir, productos de limpieza o medicamentos, pero también ya otras cosas que están pidiendo en Internet. Entonces, está creciendo más de 30% el comercio electrónico comparado con temas como Navidad y Hot Sale. O sea, es un importante crecimiento, ¿no? Porque esto ya de por sí trae...
estimaría que el comercio electrónico está aún creciendo más en un 50%. Lo que vemos nosotros es un crecimiento de la carga en un 30% por encima de las temporadas que conocimos en años pasados. Muy bien. Ingo, en temas de operación, ¿cómo están tratando de resolver esto? ¿Cómo están en inversiones? ¿Están frenando inversiones? ¿O qué va a pasar con México? Porque ustedes son una compañía que cada año anuncian sus respectivos inyecciones de capital. Nosotros tuvimos previstos una inversión de 664 millones de pesos para este 2020 y estamos ya seguros que la vamos a superar por un 25% porque tenemos que aumentar nuestra infraestructura. Uno se tiene que imaginar que la gente, nuestros clientes hoy están pidiendo mucha mercancía que antes compraban en tiendas y esto requiere una fuerte capacidad adicional a la cual hay que hacer frente. Entonces, yo creo que aquí está la buena noticia, estamos contratando gente, estamos haciendo más inversión para vehículos y en lo que va del año ya contratamos a 1.000 personas por encima de nuestro presupuesto. Yo creo que eso es una excelente noticia. 1.000 personas adicionales, aparte un crecimiento de 25% en su inversión, que ya es pues un monto de 664 millones de pesos. ¿Qué crees, Ingo, o cuál sería el mensaje para la gente que nos ve con respecto a lo que hace Estafeta? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen en comparación con otras ofertas en el mercado? Esto ahí, la oferta que tenemos es que podemos dar, aparte de la cobertura nacional, donde somos el más fuerte en la cobertura de códigos postales, es dar trajes a la medida, podemos dar soluciones muy enfocado al cliente. Y también quisiera dar aquí un mensaje a nuestros clientes finales, los clientes destinatarios. En estos momentos, y ahí hablo un poco más sobre la operación que tenemos durante esta pandemia, que se nos hace más complicado porque tenemos que cumplir con las medidas sanitarias, como es la sana distancia, y esto hace la operación mucho más complejo, y por ello en estos momentos tenemos retrasos en las entregas, y estas se van a normalizar con la gente adicional en los próximos días. Entonces, ¿cómo cuántas personas en total van a contratar adicionales? Ahorita llevan 1.000, me dices, ¿y cómo cuántas terminarán el año? Sí, estimamos que van a ser unos 300, 400 todavía y ahí vamos a tener una plantilla de 8.500 empleados. Perfecto. En términos de crecimiento, Ingo, ¿cómo ves el total para la empresa en 2020, 2021? ¿Cuáles son tus escenarios post-pandemia? Bueno, en este año bien vamos a contar con un crecimiento doble dígito que no se ve en muchos sectores en la economía hoy. Veo que este crecimiento va a quedarse también para el 2021 porque la experiencia que tenemos es que los consumidores finales que antes de la pandemia no se animaban para pedir en internet, ya se ven forzados a hacerlo porque están en sus casas, entonces hicieron el intento de comprar en internet y ven que está funcionando, entonces estos clientes en particular van a seguir comprando en internet, entonces esta tendencia se va a mantener. Muy bien. Ingo, ¿en dónde tú pondrías algún tipo de consejo para aquellos emprendedores, empresarios que quieren una oportunidad de vender algo? ¿Qué productos están vendiendo más? ¿En dónde ves que hay más demanda? ¿En dónde tú verías que hay, pues, hay un espacio para estos nuevos negocios? Sí, aquí son los datos que compartimos con nuestros clientes. Por un lado, son los productos que mencioné anteriormente, que son productos sanitarios de protección y de limpieza, también medicamentos. Pero últimamente también vemos que
se están pidiendo audífonos, cosas electrónicas, también aparatos de deporte que puede usar la gente en su casa para distraerse, porque ahí pues, todos tenemos ya este impacto psicológico de estar encerrado tanto tiempo en la casa y para distraerse estos aparatos son sumamente importantes. Entonces, aparatos de deporte también o también electrónicos. Muy bien. Ingo, también en ese mismo sentido que quisiera preguntarte, ¿qué consejo nos das? Estafeta es una empresa que tiene historia, que tiene fundadores que, bueno, tuvieron una filosofía muy particular en su pensamiento. ¿Qué es lo que para ti ha llevado Estafeta a crecer, a seguir expandiéndose, sobre todo para aquellos que quieren tener un negocio y quieren, pues, ver en estas empresas un modelo para crecer, ¿no? Sí, para nosotros yo creo que son dos factores muy importantes. Uno es la constante inversión en tecnología. Estamos a la vanguardia si nos comparamos con empresas transnacionales, ofrecer lo último en tecnología a nuestros clientes. Y por el otro lado, el enfoque a nuestro equipo, a nuestra gente. Somos una empresa, un gran lugar para trabajar. Nos importa mucho cómo es el ambiente laboral y ese es un tema que hemos reforzado en los últimos años. También nos importa el medio ambiente. Somos una empresa socialmente responsable. Ya el octavo año consecutivo, yo creo que esos son realmente los factores del éxito. Muy bien, entonces, constante inversión en tecnología, enfoque en cuidar el lugar de trabajo, el ambiente y bueno, cuidar todo este tema que los hace una empresa socialmente responsable. Ingo, pues creo que resumiendo mucho de estas noticias que me das, es prácticamente un crecimiento de la inversión, un crecimiento de las cargas en cuanto o derivado del comercio electrónico. Un aumento también en cuanto a empleos, me decías, pues que ustedes van a llegar prácticamente a otros 300 o 400 empleos adicionales a los 1000 que ya están teniendo. Entonces, pues no sé cuál sería tu conclusión, cuál sería tu visión de esta temporada, Ingo, porque al final, pues una empresa que sigue apostando por México, ¿cuál sería su mensaje? Yo sí quiero mandar un gran agradecimiento a mi equipo de trabajo que están diariamente en las calles para que todos nuestros clientes puedan estar en sus casas. Están haciendo un tremendo trabajo y les quiero decir simplemente gracias. Muy bien, pues es un tema de equipo, un tema de trabajo. Muchas gracias por darnos esta información, estar en este espacio informativo, Ingo, y pues como siempre es un gusto platicar y estar contigo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a tu programa. Que estés muy bien y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Amigos, pues ustedes ya escucharon, en medio de la pandemia, pues hay inversiones, hay contrataciones. Creo que no hay que desanimarse, creo que empresas como estas pues nos están mostrando lo que se puede hacer en medio de una situación difícil. Natura Jessy, un fuerte abrazo. Laura Tirado también que nos está viendo. Marco Rivera dice saludos a todo el equipo de Estafeta. Gracias Marco por los saludos. Laura Teresa. Lucy Sánchez, un fuerte abrazo. Marta Claudia Flores. Marta Ortiz Elizondo. Marisún Jimena Flores. Graciela. Rubén Flores. Almadelia. Y pues a todos los que nos están viendo, gracias. Como ven, esta información dentro de toda la crisis, pues hay empresas que se están fortaleciendo, están dando empleo y están invirtiendo. Pues al menos en medio de estos problemas, creo que se abre un muy buen tema. Vámonos a nuestra siguiente entrevista. Ya está conmigo Mari Carmen Cabrera, ella es presidenta y fundadora de Business Kids y queremos platicar un poco de qué se trata. Ella habla mucho sobre emprendimiento a temprana edad y también cómo generar adultos exitosos. Muy buenas tardes, Mari Carmen, ¿me escuchas? Hola, hola, Mari Carmen, ya la veo por acá, voy a
Hola, Mari Carmen, está tu micrófono creo que desactivado. Pues antes, si quieren, les voy contando un poquito de lo que hace esta empresa, quién es, por qué hablan de emprendimiento y todo el tema de temprana edad. Es porque ellos están enfocados al tema de que los niños emprendan. Es una empresa que va enfocada justo a crear, a soñar, a explorar distintos horizontes. Y Mari Carmen ya está aquí conmigo. Hola, hola, Mari Carmen, muy buenas tardes. ¿Ya me escuchas? ¿Sí? ¿Tú, ustedes me oyen? Es que hay que activar el micro. ¿Ya estoy? Sí, ya estás, ya estamos en vivo y pues bienvenida Perfecto. a este espacio y platícanos un poco qué hace Business Kids. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Business Kids es el primer programa de desarrollo emprendedor infantil en el mundo. Creamos el emprendimiento infantil hace ya 11 años, en 2009, justo en el marco de una crisis cuando estaba todo, ya sabes, el sector inmobiliario caído, una crisis. Vamos a recibir muchos emprendedores en nuestros cursos, pero llegaban con toda la ilusión, con todas las ganas y de pronto se rendían. Entonces empezamos a ver que la respuesta estaba en la infancia. Y bueno, pues desde entonces, además de que tenemos también nuestro negocio de consultoría y tenemos pues otras ramas de negocio, pues nos dedicamos a esto, a Business Kids. En 2013 nos convertimos en franquicia y a partir de entonces, bueno, pues ya empezamos a crecer mucho más fuerte. Hoy tenemos 96 centros de emprendimiento infantil, estamos en 12 países, estamos en México, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Panamá, Estados Unidos, Colombia, España, en Costa de Marfil, en la India, República Dominicana y recientemente en la República Checa. Y tú eres la presidenta y fundadora, Mari Carmen. ¿Por qué Sí, a mí se me nace? ocurrió, ¿Cómo me nace ocurrió la esta idea. idea? Sí, cuéntanos de ti, cuéntanos de la idea y sobre todo porque eres, creo, un modelo que puede inspirar a varias personas y mujeres también a incursionar en este mundo del emprendimiento. Sí, bueno, pues esa es mi bandera, decirle a la gente que sea libre, que emprenda, ¿no? A menos que te encante tu trabajo y disfrútalo allá adentro. Pero lo que no se vale es estar insatisfecho. Bueno, tantos años de consultoría, de estar dando cursos en empresas y demás, sí veíamos una importante insatisfacción en los empleados. La gente no hace lo que le gusta, hace lo que puede o donde le pagan y no sigue sus sueños. ¿Qué es lo que nosotros veíamos? Que todo esto pues genera problemas económicos a nivel país, a nivel mundo. ¿Por qué? Porque la insatisfacción laboral genera, pues obviamente, mal servicio al cliente, baja en ventas, etcétera. Y el emprendimiento al final es libertad. Y esa, bueno, pues ha sido la bandera de Business Kids, enseñar a los niños a ser libres, a hacer aquello que aman. Y lo vemos ahora con esta pandemia, que da gusto oír también que otras empresas, ahorita como veíamos aquí en la entrevista anterior, que realmente, pues mucha gente se va con la inercia de, pues le va mal a todos, entonces yo también me va a ir mal, espero a que pase la pandemia y luego veo. Y realmente, pues estos 2 mesecitos que nos dieron, cómo haya salido el virus, eso ya se sabrá, pero estos 2 meses, pues fueron, ya se venía anunciando un cambio hacia lo digital, ¿no? Ya se venía gestando hace mucho tiempo, nos dieron 2 meses privilegiados para reconvertirnos a todos. No podíamos quedarnos esperando y bueno, no fue la excepción Business Kids. Nosotros salimos en plena pandemia con Business Kids Online, que bueno, pues ya lo estábamos, ya lo teníamos como que en el horno, pero a mí me gustaba mucho más que fuera presencial, porque Business Kids está cargado de emociones. Pero bueno, nos está funcionando extraordinariamente bien Business Kids Online, incluso hemos subido la matrícula de niños a aproximadamente 35%, ¿Cuánto, porque perdón? como 35% hemos subido la matrícula de niños que. Pues ahora con el online, muchísimos papás lo ven como una solución pues a tenerlos en casa, además de que se están dando cuenta, lo que te decía, se están dando cuenta de lo frágil que es tener un empleo que se llama empleo fijo. Realmente, solamente, o sea, si comparas, mucha gente cree que el emprendimiento va a la deriva. Sí, hay incertidumbre, pero hay que aprender a vivir con ella. Pero lo más inseguro hoy en día es que tu sueldo no dependa de ti mismo. O sea, realmente, cuando emprendes, de tus esfuerzos depende todo. Cómo te reinventas, cómo vas cambiando, y eso es lo que enseñamos a los niños. Hoy en la pandemia te decía, vemos que hay niños de Business Kids que ya, bueno, son ya adultos, ya tienen negocios ya establecidos como adultos, pero fueron alumnos de Business Kids y Business Teens, y cómo se han sabido reinventar. Y claro, ellos ya vivieron crisis jugando, porque nosotros
les ponemos todos los escenarios de negocios a través del juego. Entonces los niños juegan a las crisis, juegan a todo, saben salir adelante, y eso es lo que es valioso el programa, que realmente no es para que los niños se diviertan a tiempo presente, eso lo hacen, se divierten, por supuesto, pero no es como para la satisfacción de los papás de que, ay, lo vio triunfar en X deporte o en tal cosa, no. Realmente nosotros vamos a futuro. Y ahora es cuando muchos papás están dando cuenta de la importancia de saber emprender desde antes. Porque entonces cuando te pega un golpe de mercado como es este, pues si tú ya sabes emprender, no estás tratando de, pues ahora sí que de descubrirlo mientras ya eres emprendedor. Ya lo viviste de niño. Entonces cuando llegas a la edad adulta, todo es mucho más sencillo. Y si te dedicas a otras cosas que a lo mejor no quieres tener directamente un emprendimiento comercial como tal, a lo mejor quieres tener una fundación o a lo mejor te quieres dedicar a vivir del arte, pero que lo hagas con una mente emprendedora, que sepas que puedes vivir haciendo lo que más amas y lo que te gusta es pintar, aprende a vivir pintando. No tengas que estudiar otra cosa para luego volverlo un hobby, lo que es tu pasión. Y eso es el emprendimiento, realmente es lo que enseñamos a los niños. Excelente. La verdad es que creo que es una visión interesante, pero tengo varias preguntas, si me permites, Mari Carmen, hacértelas. Número uno, ¿qué pasa? O sea, llega un niño y ¿qué se va a encontrar en Business Keeper? Son varias, por eso apelo un poquito a ser concisos. ¿Qué pasa cuando llega el niño a Business Keeper? ¿Con qué se va a encontrar? Son clases, conferencias. Dos, ¿qué crees que haga exitoso a tu modelo de negocio? O sea, y es mi tercera pregunta. ¿A dónde llegan los niños? ¿Tienen que emprender algo? ¿Tienen que hacer algún speech? ¿Tienen que, pues, qué tienen que hacer? Y, pues, si quieres, te dejo dos preguntas más, pero con estas empezamos. Voy con las tres. Están muy relacionadas. ¿Qué encuentra un niño en Business Kids cuando llega? Magia. Ya sea en Business Kids presencial o en Business Kids online, encuentra magia. Porque se va a encontrar a sí mismo. Vamos a trabajar cuatro pilares. El primero, aprendizaje de negocios, educación financiera, conciencia social, toda la parte pues de responsabilidad social, ecológica y demás. Y lo más importante, mucha gente cree que son los negocios, pero no, es un fortalecimiento personal, lo que es el blindaje Business Kids, que son tres escudos protectores para la vida: inteligencia emocional, autoestima y autoconfianza. Cuando llega Business Kids, lo primero va a descubrir su vocación a través de juegos, son juegos psicológicos que están diseñados para este descubrimiento, y en función a esa vocación va a construir un negocio. ¿Qué logra el niño? Un negocio como el de los adultos, igualito. El niño va a emprender su primer negocio a las 80 horas. Conforme va avanzando, puede llevar otros programas, por supuesto, o sea, va creciendo como en el karate. Empiezas en cinta blanca y habrá el que llega a cinta negra. Nosotros certificamos a los niños después de 320 horas. Ahí ya tienen un negocio igual que el de cualquier adulto, incluso ya tienen marca registrada, ya están vendiendo en ventas externas a las ventas de Business Kids. Y bueno, eso es lo que ayuda a que su autoestima crezca. Cada 80 horas va incrementando, o sea, va creciendo su negocio, va haciéndolo más fuerte, más robusto, o va creando nuevos emprendimientos. Entonces va incrementando su capacidad emprendedora hasta que se certifica. Bueno, bro, te perdí. Bueno, bro, Mari Carmen. ¿Ya? ¿Me oyes? Ya. Listo. Excelente, muy bien. La verdad es que creo que un niño tiene todos los elementos necesarios para, pues sí, emprender, y qué interesante esto que 320 horas ustedes ya lo certifican, tienen marca registrada, 80 horas me dices ya tienen su primer negocio. Termino con un par de preguntas, Mari Carmen. Si alguien no tiene, obviamente los invitamos a quienes nos ven, que vayan a la página, ahorita nos va a decir Mari Carmen cuál es su página, cómo agregar, pero si no pueden entrar a Business Kids por cualquier razón, ¿qué tips le das a los niños que tienen un interés, a los papás de niños que tienen un interés por aprender? Y ponme, por favor, un ejemplo de cómo enfrentar la crisis, cómo enfrentan los niños jugando una crisis. Bueno, hay juegos, por ejemplo, hay un juego que se llama Que no se rompan las cadenas, donde el niño entiende que en una crisis económica, y bueno, vamos a separar el coronavirus, que además es una crisis sanitaria, ¿no? Pero bueno, salud y demás. Pero realmente en una crisis económica no es que el dinero no exista, no se lo come un tiburón. El dinero, que es como les decimos, el dinero está en otras manos, entonces tienes que detectar las necesidades del consumidor, etcétera. Ahora, ¿qué consejo? Bueno, ¿cómo juegan? Lo viven a través del juego, pero ellos también experimentan
momentos de bajas ventas y momentos de altas ventas, porque son emprendedores. Ellos ahora están viviendo lo mismo que cualquier emprendedor. Se han tenido que reconvertir. Te cuento el caso de varios niños. Digo, tenemos los que venden jabones, que en este momento están vendiendo más que nunca. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alfredo, que él tiene productos de alimentos, hace productos de amaranto, y aprovechó la pandemia, no puede vender en estos momentos porque no va a distribuir. Bueno, ha mandado cosas por Uber Eats y eso, pero han bajado, obviamente, las ventas, pero aprovechó la pandemia para crear una planta dentro de su casa. Hizo una zona con almacén, con materias primas, con producto terminado, todo, construyó en como una bodega que tenía en su casa, se dedicó a construir su planta para poder producir más. Y su teoría es que como la gente extraña sus productos, cuando puedan volverlos a tener, le van a comprar muchos más. Y es verdad, pero no se detuvo. Y por supuesto tienen educación financiera. Entonces a ellos mismos, nos decía Luna, que tiene un canal de YouTube que da consejos de finanzas, Luna nos decía que a ella le llama mucho la atención que la gente viva al día en México, y dice, ¿por qué los negocios viven al día? Claro, porque ella desde chiquita sabe que hay que ahorrar, hay que invertir, hay que saber gastar y hay que donar también. O sea, tienen esa educación financiera. Entonces ya se les hace extraño que la gente viva al día y que los negocios tengan que cerrar. Y te dice, ¿pero por qué si podemos vivir de los ahorros en lo que pasa la cuarentena? Y, o sea, lo viven como algo natural en ellos. Claro. Business Kit enseña de esa manera. Oye, pues la verdad es que es súper interesante. Aquí también tenemos una sección con Bárbara Sofía sobre niños exactamente y temas financieros. Creo que los niños es justo ahí donde se debe poner énfasis porque es donde pueden recibir más información. Hay muchas preguntas, queda mucha información. Creo que nos dice Pau Silva, y con esto ahora sí termino porque ya está nuestra siguiente entrevistada. ¿Cuál es el rango de edad para las clases, Mari Carmen? Desde 4 hasta 14 años. Uh-huh. Y teens es de 15 a 19. O sea, abarcamos desde 4 hasta 19 y tenemos también cursos para adultos que son Business Ground Ups, porque emprender también es cosa de adultos. Hay un diploma que empieza la próxima semana, es también online, y Business Senior para personas de la tercera edad. O sea, abarcamos desde 4 hasta 100 años, y para niños de 2 a, o más años, ¿no? Y para niños de 2 a 4 tenemos un pequeño propedéutico chiquito, que ese no es online, ese solo es presencial. Pero realmente cubrimos todos los rangos de edad, pero la fuerza de la marca es Business Kids, porque todo se basa en volver a ser niño para recuperar tu fuerza interior y emprender. En Business Ground Up se emprenden en 100 horas. Y justamente es por eso, porque es muy fácil una vez que logramos que el adulto se desprenda de sus paradigmas y regrese a ser niño, que es la edad ideal para emprender. Mari Carmen, pues la verdad me dio mucho gusto platicar contigo. De verdad espero tenerte de vuelta porque creo que es un tema que, aparte que me apasiona, me gusta, creo que también a las personas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, ustedes escucharon esta entrevista y ahora sí vamos a hablar de Los Cabos. Viene una reactivación económica y pues vámonos a nuestra siguiente entrevista. Ya está conmigo Arminda Castro. Ella es la presidenta municipal de Los Cabos en Baja California Sur. Y quisiera nada más darles un dato. Los Cabos es uno de los 5 principales destinos turísticos más importantes en nuestro país. Y no solo eso, también destaca a nivel internacional. Y pues bueno, tenemos a la presidenta municipal de Los Cabos, Arminda Castro, a quien le doy la bienvenida para hablar de cómo viene o cómo reactivar una economía de un polo turístico tan importante. Muy buenas tardes, Arminda. No, hombre, gracias. Buenas tardes. Un gusto saludarte y poder compartir lo que estamos haciendo en Los Cabos para prepararnos para relanzar este destino que durante 9 semanas ha estado cerrado a los turistas, y obviamente hemos tenido que aprender nuevas prácticas para poder seguir viviendo de lo que nos ha permitido el mar, estos dos bellos mares y este desierto. Muy bien, quisiera preguntarte sobre todo a qué nos estamos enfrentando y cuál es el plan que tienen ustedes para reactivar la economía de Los Cabos, un poco también para ver si en otras regiones, otros estados, se puede aprender de esto. ¿Cómo es tu plan y en qué crees que destaca en medio de otros? Bien, el plan es mantener al ciudadano sano y obviamente garantizar que quien venga a visitar el destino pueda llegar
estar seguro, estar sano, disfrutar y volver a su destino. Para ello hemos hecho un trabajo coordinado con la Asociación de Hoteles, con la Asociación de Restauranteros, con el Consejo Coordinador Empresarial. Tenemos más de 4 semanas que ellos tuvieron a bien elaborar lo que sería el manual de protocolo, procedimientos y medidas preventivas para la atención al turista. Esto va en 4 ejes. Uno, que es muy, muy importante para nosotros, pues es el aeropuerto. El tema 2 es la transportación. Y, por supuesto, en el tema 3, restaurantes. Y el 4, pues llegamos a los prestadores de servicios en general, desde la hotelería, cuál va a ser las nuevas rutinas, las nuevas medidas que se tiene que seguir. Y, pues, todo ello lleva después del análisis de armar este pequeño manual, pues viene en la parte de la capacitación. Hay que contar con los elementos, el personal. Mira, en Los Cabos hay una cultura de atención al turismo. Tener las siglas de Gran Turismo a nivel internacional significa que estás llegando a un lugar que es obviamente bonito, que invita, que garantiza seguridad, que garantiza limpieza, que garantiza medios de atención médica, pero también para ello pues tiene que preparar, se tiene que calificar, y en esa calificación pues ahora vamos a tener que incluir lo que lleva este manual de protocolos y procedimientos para atención a los turistas. Y en este sentido, en el caso de aeropuerto, por ejemplo, te puedo decir que se hace obligatoria que esté la cama termográfica para identificar a quienes presentan más de 38 grados a la hora de ingresar al recinto migratorio. Hay un nuevo cuestionario que se tendrá que llenar para saber si traen algún síntoma, poder estar nosotros en la posibilidad de atender. De igual manera, después de que pasas el proceso de aeropuerto, pues viene la transportación, cómo recibes tu equipaje, cómo lo desinfectan, quién lo toma, a qué horas y cuáles son los momentos en que el personal que está laborando en el aeropuerto pasa por supervisión médica, que será en la mañana o a la hora de ingreso a su hora laboral. Los mostradores de las aerolíneas tienen también trabajo que hacer dentro de este gran proceso, que es aprender a trabajar y atender al turista con este tema de COVID, la desinfección de las áreas, la capacitación de personal, obviamente, y después de eso, pues la transportación, cómo van a trabajar los taxis, las arrendadoras de autos, como las mismas gasolineras, los transportes Bien. Públicos, y pues bueno, ha sido un trabajo interesante, pero creo que hoy por hoy estamos listos, todos los hoteles contarán con el respaldo de este gobierno, de las áreas de protección civil, de salud y de inspección fiscal incluso. Muy bien. Rescato varios puntos de los que me mencionas en esta entrevista. Bueno, son 4 ejes que nos mencionas: el tema del aeropuerto, el tema de los restaurantes, el segundo punto me dijiste transformación. La transportación. Transportación. Sí, todos los prestadores de transporte, los taxis, ya ves que vienes con el todo incluido, entonces ese taxi tiene que estar certificado, no tiene un costo la certificación, nada más nosotros tener la garantía de que saben perfectamente cuáles son los protocolos y que los cumplen. Y me decías, el cuarto, los servicios de hotelería, pero sobre todo destaco que pues están teniendo alianzas con el Consejo Coordinador Empresarial a nivel local, la Asociación de Hoteles. Sí. Creo que es un momento para que tanto políticos como empresarios, pues lo ha dicho el CCE, se unan a favor de la economía, de que se reactive. ¿Qué datos nos podrías dar, Arminda, de cuál es la derrama económica que generaba Los Cabos, no sé, en cierto periodo? En este momento, pues, ¿cuánto ha caído, si es un freno casi total? ¿Y cómo esperan que se recupere paulatinamente o de qué forma en cuanto a montos? Tengo algunos datos. Para eso, pues bueno, sí, trabajamos coordinadamente con los empresarios y con todas las cámaras. 2 veces a la semana tenemos una reunión donde me representa el tesorero, que es quien te habla más del tema de los números duros. Yo te puedo decir que de manera conjunta y en base a lo que se ha establecido, el 40% en Baja California Sur es turístico. Perdón, el 70 y el 40 pues sale de aquí de Los Cabos. En este sentido, ellos estiman un aproximado del 35% de pérdida, y también, hay que decirlo, de pérdida al momento, y viene una parte que aquí en Los Cabos es importante. Hace años lo conocíamos temporada alta, temporada baja. Hoy en día estuviéramos en la parte final de lo que fue la temporada alta cuando llega COVID. Y después de esto, ¿qué identificaba la temporada baja? Pues
que llegaban los huracanes, así que nosotros cerramos el tema COVID de alguna manera, ojalá que lo pudiéramos cerrar, pero es adaptarnos a vivir con las nuevas reglas y los protocolos, pero también tenemos que adaptarnos en el tema de protección civil porque vienen los huracanes y en este sentido la pérdida que pueden manejar los empresarios obviamente puede elevar de ese 35% que han estimado. Tenemos actualmente el 100% de los hoteles cerrados, tenemos 25,000 llaves que no están en uso y que de ser posible, en cuanto esté aprobado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, por el número de contagios, realmente la ciudadanía nos ha apoyado, hemos podido disminuir en mucho el cómo iba ascendiendo la famosa curva y ello nos permite estar en la posibilidad de ser de los primeros destinos en abrir y garantizar con esto que vamos a poder primero atender al turista como está acostumbrado y más allá de eso garantizar que va a volver a su lugar de origen sano. Hablar de 25,000 llaves y hablar de una reapertura, un relanzamiento, pues es empezar paulatinamente, así que seguramente empezaremos, solamente lo ha previsto la Asociación de Hoteles, con un aproximado de 1,700 llaves. Excelente. Arminda, quisiera para la parte final de esta conversación, son dos preguntas que considero importantes y te los hago como turista, como persona que se interesa en Los Cabos. ¿Qué seguridad hay? ¿Qué medidas? Ya me mencionaste muchísimas. Ahora quisiera si me mencionaras tres de las que le lleguen directo al usuario para reducir el miedo de contagio. Es decir, ¿va a haber algún tipo de ozono en los hoteles? ¿Están viendo qué tipo de estrategia? Si me puedes mencionar tres que nos pudieran dar mayor seguridad y certeza. Y la segunda parte de la pregunta, bueno, si quieres empezamos con eso. Bueno, todos los hoteles para poder abrir van a tener que pasar un procedimiento avalado por Salud y la COEPRIS. Es una sanitización completa de todas las áreas. Nosotros no estaríamos avalando de ninguna manera que se aperturara si no se cuenta de momento con el tema. En el tema de seguridad, 2017 marcó a Los Cabos como nunca antes, como uno de los municipios más inseguros del país. Afortunadamente, hoy, desde el inicio de nuestra administración, hemos logrado colocar a Los Cabos en los primeros lugares en percepción de seguridad. Hemos abatido la delincuencia organizada y, pues bueno, a pesar de ser una ciudad que crece como ninguna otra en el país, Coneval nos decía a nosotros, INEGI nos decía en 2015 que éramos 322,000 habitantes. Coneval nos dice que crecemos el 9% arriba de la media, por lo tanto, de 2015 a la fecha estamos estimando 422,000 habitantes aproximadamente, que venimos de todas partes del país. Esta es una sociedad extraordinaria como ninguna otra. Y garantizar cuando vienes de tantas partes, formar una ideología, asentarnos como comunidad y estrechar lazos, más allá de lo económico, el fraternizarnos, es sin duda uno de los retos y una de las cosas que en el tema de seguridad cuesta mucho. Así que hoy por hoy, Los Cabos es es un municipio seguro, un municipio que ha llegado y ha permanecido en los primeros lugares de seguridad a nivel nacional, que es ejemplo porque también dedicamos prácticamente 9 meses de esta administración a aprender mucho del tema. Somos de los primeros 20 en aplicar la justicia cívica y somos modelo en el tema de seguridad para compartirlo con los demás destinos turísticos con playa. Trabajar de forma coordinada con los empresarios nos implica a nosotros el poder garantizar que nos interesa lo mismo, nos interesa que al destino le vaya bien y por supuesto que cuidar al turista es una de las prioridades. Todas las terminales, todos los hoteles y todos los restaurantes contarán con cámaras térmicas, con servicios de desinfectantes, con túneles desinfectantes y con pruebas rápidas de COVID, incluso por aquello de que hubiera una sospecha en alguno de los visitantes. Creo yo que estamos preparándonos como sociedad organizada, como gobierno, para abrir de nuevo el destino y poder garantizar que seguiremos siendo de gran turismo. Muy bien, pues te agradezco mucho, Arminda. La verdad es que me quedan varias preguntas, promociones, qué estrategias van a poner para los clientes, para los turistas. También me quedan, fíjate, yo he estado por allá en Baja California, tuve la fortuna de hacer por allá un reportaje justo a finales del año pasado y la verdad es que es un destino turístico, como tú dices, donde hay varias personas que vienen de distintos lugares. Es una cultura, la percepción que uno tiene tal vez en el centro del país o en otras regiones, podría decirse que
Cuando llegas ahí te cambia totalmente por el ambiente, por las personas, porque hablas con la gente y habla de temas justo de la seguridad, que se ha mejorado, que ha estado, y hablo de todo Baja California, y pues la verdad es que es un destino, Los Cabos, sin duda que es importante para nuestro país. La verdad, qué bueno que están haciendo estas estrategias, más allá de otro tipo de interés, ver por la comunidad, y pues si gustas, pues ya tengo a mis próximos entrevistados, pero pues platicar más adelante porque creo que hay mucha información pendiente. Estoy a la orden, al contrario, la verdad es que esto nos permite a nosotros hablar del destino y agradezco mucho que compartas tu experiencia de lo que se vive en Los Cabos. La percepción, yo diría, hay de todo, ¿no? Tenemos un Pacífico que es bravo, que es un Cabo San Lucas, una zona urbana, que es fiesta, que es sol, que es playa, pero tenemos a San José del Cabo, otra de las poblaciones grandes donde se camina más despacio, se disfrutan las misiones, se disfruta la historia, sin dejar de disfrutar el desierto, que es nuestro punto de partida, ¿no? Así que yo estoy a la orden, yo encantada de poderle seguir compartiendo qué estamos haciendo, cómo estamos en realidad y cuándo estaremos listos, pues compartirles, si ya estamos abiertos, pues bueno, que vengan, estás invitado, pues, tu equipo, para que nos ayuden a hacer una promoción. Tenemos que relanzar los destinos turísticos de México, tenemos que impulsar y tenemos que garantizar que somos destinos seguros y que te vamos a devolver a tu lugar de origen sano. Muchas gracias, pues te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esta información. Gracias. Que tengas muy buena tarde, Arminda. Gracias igualmente, hasta luego. Amigos, ya está conmigo David Aguilar. Bueno, antes déjenme decirles, qué interesante, la verdad es que yo fui a Baja California y los recomiendo totalmente. Un ambiente como el que no te encuentras en otras partes. Sí creo que hay diversos tipos de ambiente, hay diferentes tipos de zona. Es muy una experiencia enriquecedora. Vámonos con David Aguilar. Él es periodista, editor, también director de una publicación, de una revista, y pues nos tienes todo sobre el tema inmobiliario. Vámonos con él. Me da mucho gusto recibirte, mi estimado David Aguilar, todo un experto en temas inmobiliarios. Pues, ¿qué nos tienes para hoy, amigo? Hola, ¿qué tal, Miguel? Qué gusto saludarte también y, por supuesto, a todos los que nos están viendo o escuchando a través aquí de Ideas de Negocios. Pues mira, hay información diversa, variada. Justamente en la semana se dio ocasión de diversas videoconferencias de los principales actores de este mercado inmobiliario mexicano. Y bueno, lo primero que les quiero compartir a todos es que pues una recuperación gradual del mercado ya no se está vislumbrando para este 2020. Prácticamente todos están pensando ya en el 2021. Y esto, bueno, es basado justamente en un análisis que presentaron de manera conjunta la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la consultora global McKinsey Company. El martes hubo una reunión virtual y allí se dio a conocer esta perspectiva. Y no es que den por perdido ya el 2020, simple y llanamente están conscientes de que hacer un esfuerzo por buscar números positivos este año sería una materia imposible. Entonces, el foco ya es hacia un crecimiento gradual en 2021. Y bueno, vale la pena señalar en algunos rubros en particular en materia de vivienda. También en la semana, Bancomer dio a conocer su ya tradicional reporte de situación inmobiliaria, BBVA Research, y bueno, la parte interesante ahí viene en el rubro de vivienda. De acuerdo a este reporte, pues ya es patente, es medible la poca disponibilidad que se tiene en México en materia de vivienda nueva. Se habla ya tan solo de 150 mil unidades en proceso de construcción y que entrarían al mercado en los siguientes meses, pero que evidentemente ante una demanda como la que tiene México no va a ser suficiente. Y bueno, pues también está el otro factor de la demanda. También es incierto cómo se va a comportar esto. Algunas firmas que se dedican justamente al brokereo, a la promoción de propiedades inmobiliarias, ya están reportando que aumentaron las búsquedas para renta y están disminuyendo las búsquedas para adquirir vivienda. La gente está posponiendo esa decisión, bueno, ante el creciente desempleo, la posibilidad de perder ese trabajo o por la actual reducción temporal de los ingresos. En cuanto a oficinas y parques industriales, bueno, estos también están sufriendo transformaciones en dos sentidos, algunos de ellos claramente identificables. Las reglas de la nueva normalidad obligarán a que los espacios respeten de medidas de seguridad
y habrá que optimizarlos. En el caso particular de oficinas, pues ya muchas empresas han percibido que, bueno, pues hay muchos beneficios del trabajo a distancia y posiblemente buena parte del personal no regresará a laborar en las oficinas. Aunque, bueno, los analistas de este sector anticipan que no, aunque no necesariamente se va a traducir en una necesidad de rentar más espacios, el espacio que hoy se tiene no necesariamente significa que lo van a cancelar, porque acuérdate que ya se habla de que la gente tenga mucho mayor distancia en los espacios de trabajo. Entonces se va a tratar justamente de redistribuir a tu personal y ver qué gente puede quedarse en casa trabajando. Y por ahí me encontré un dato bien interesante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ellos tienen identificado que en México, fíjate, entre el 20 y el 23% de los trabajos formales del país ofrecen la posibilidad de hacerse en home office. Y bueno, la mayor parte de esos empleos están en las partes gerenciales y directivas. Habría que ver cómo se comporta ese mercado. En la parte industrial, bueno, pues las ventas en línea de diversos productos y servicios están modificando cómo se comporta este mercado. Hay miles y miles de metros cuadrados disponibles, pero prevén que este sea uno de los rubros que tengan mayor recuperación ante el creciente comercio electrónico. Se está moviendo de manera muy interesante ahí. La siguiente semana vamos a hacer un reporte bien particular. Vamos a tener la posibilidad de un diálogo con la gente de Newark Knight Frank, a ver si hay la posibilidad de que nos detallen cómo está esta jugada. Vale mucho la pena revisarlo. En retail, los precios de renta, pues se sabe que en algunas zonas del país los precios ya bajaron hasta en 40%, pues debido a los cierres de restaurantes, tiendas de ropa, todo lo no esencial. Entonces ahí ya hay un impacto importante. Y en complejos turísticos, ahorita que escuchábamos a la presidenta municipal de Los Cabos, justamente está en análisis el cómo va a recuperarse todos estos complejos turísticos que, bueno, ofrecen, tú sabes que el negocio ahí no es de metros cuadrados, es más bien de noches ocupadas. Y aquí el punto clave en todos esos destinos, sobre todo los de playa y los culturales, pero los de playa de manera particular, es cómo se definirá la seguridad de los vuelos, cómo vas a viajar pues con la debida seguridad y la distancia que ahora se pretende. Entonces, eso definirá mucho para el futuro, Miguel. Y a grosso modo, ese es el análisis de esta semana del mercado inmobiliario. Oye, excelente, David. La verdad es que rescato varios datos. Número uno, dices, ya no va a haber una recuperación gradual en 2020, ya todos están viendo hacia 2021. Eso lo veo, salta, el dato siempre salta, ¿no? Y también me dices que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias dice 20 a 23% del empleo formal puede hacerse en home office. Tú me corriges si tengo el dato mal, es de lo que voy anotando. Y bueno, la verdad es que sí, este punto que pones de cómo la recuperación y este análisis que haces en el tema de salud, la verdad, David, no sé cuál sea tu percepción y ahí mi pregunta. Definitivo, entonces, el sector golpeado para este año y tendríamos que esperar a 2021 ya a ver recuperación o a analizar de nuevo. No, mira, ya se habla de una recuperación gradual. Ese es el término que utilizaron en esta reunión del martes pasado. Y bueno, pues también no dejó de mencionarse otro calificativo interesante: lenta recuperación. O sea, sí esperan una recuperación, pero no va a ser lo rápido que se quisiera. De hecho, pues ya veníamos con un 2019 en donde se habían dado resultados negativos en diversos rubros. En 2020, pues va a ser mucho mayor esa caída, no, ni siquiera se va a poder balancear con 2019. Digo, y por eso ahora en 2021 la perspectiva es ahí es donde va a estar el crecimiento y se empujará lo más posible, pero reconocen que será gradual y lento. Muy bien, y todo esto, permíteme decirlo, y a ver, tal vez si tú no lo puedes detallar, creo que esto impacta pues los empleos, los ingresos de varias familias, por la baja en ventas, por esta, nos hablabas también de que están posponiendo el adquirir una vivienda, bueno, bajan los ingresos de vendedores, bajan los ingresos de las empresas, puede haber recorte de personal, puede aumentar el desempleo, esto genera un descenso en el consumo, y pues creo que al final podría ser una pequeña, mediana o no sé tú qué piensas, una bola de nieve que al final sí pues llegue al punto de golpear al consumidor de a pie, a las personas que estamos en la calle. Sí, sin duda, y el eje
para la recuperación justamente de los diversos rubros del mercado inmobiliario va a estar en el empleo. Si hay un empleo, alguien va a requerir un espacio en la oficina o un espacio en la planta industrial en donde se trabaje. Si hay empleo, alguien planea comprar una casa. Si hay empleo, alguien podría proponerse hacer unas vacaciones. O sea, el empleo es el eje sobre lo que gravita todo esto y evidentemente también las normas sanitarias que incidirán en cómo vamos a ir a consumir todos esos productos y servicios. Don David Aguilar, pues la verdad un análisis completísimo, datos, información, bueno, tú de primera mano y ya con toda la trayectoria que tienes, creo que pones los acentos muy puntuales en estos datos, en los temas, las temas de sanidad. Pues te agradezco muchísimo, amigo, la verdad, este excelente análisis. No, te agradezco a ti, Miguel. Un saludo a todo el equipo por allá que siempre hace posible que estemos en contacto y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Muy bien, pues un abrazo fuerte. Muchas gracias. Abrazo. Quiero saludar a las personas que nos están viendo y a aquellos que nos están... Natura Jessy nos dice que muchas felicidades por el programa y toca el tema de los empleos. Rafael Valencia nos dice que excelente entrevista. También Josefina Graciela que nos deja su página. Muy bien. David Aguilar, México City Walkers, está diciendo mar, desierto y un gran lugar para fotografiar la Vía Láctea. Y bueno, la verdad es que Pau Silva también nos estuvo comentando. A todos, qué bueno que nos están viendo. Ya está conmigo Marisol Huerta y si quieren nos vamos al resumen de los mercados. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenida. Bien, bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues aquí reportando cómo están los mercados. El día de hoy muy nerviosos estuvieron toda la primera mañana o toda la primera parte del día porque se estaba esperando una importante conferencia de Donald Trump. Ya sabes, desde ayer había anunciado que iba a dar un pronunciamiento con respecto a China. Y bueno, el mayor temor de los inversionistas era como que rompiera el acuerdo comercial, y bajo estas situaciones que se mantuvieron pues muy volátiles entre idas y bueno, nerviosismo, entradas y salidas al mercado, pero ya una vez que ha concluido, justo hace unos minutos concluyó esta reunión, la verdad es que no, lo importante es que no rompió este acuerdo, no se retira del acuerdo comercial con China. Sin embargo, sí, déjame comentarte, la verdad fue bastante duro contra lo que está señalando acerca de China. Para empezar, él está diciendo que acusó a China del encubrimiento del virus en Wuhan, ya es algo que teníamos y que ha estado señalando, le está diciendo que permitió que se extendiera por el mundo y no hizo nada, entonces que ellos necesitan realmente una respuesta en ese sentido. Necesita tener una relación sana con China, pero para eso necesita también ver todas las prioridades que tiene. También está señalando que está con respecto al pronunciamiento que hizo con lo que está haciendo China con Hong Kong, está mencionando a todos los que estuvieron participando dentro de esta negociación. Dice que, bueno, finalmente no les va a suspender la entrada a ciertos ciudadanos extranjeros de China que están determinados a ser el riesgo de seguridad. Va a dirigir un grupo de trabajo para estudiar compañías chinas que cotizan en la bolsa de valores. Es algo que también ya habíamos señalado. Y ahí es donde está siendo bastante estricto. También está diciendo que va a solicitar un estudio donde busca proteger a los inversionistas estadounidenses, presumiblemente para que no inviertan en acciones chinas o que se protejan de esto. En fin, prácticamente, pues bueno, está siendo bastante duro con este país. Y te digo, al final lo que los inversionistas esperaban es que fuera aún más drástico, que cancelara el acuerdo, no lo hizo. Y tras esa situación, los mercados se repuntaron. Ahorita el Nasdaq está subiendo 1.04%, el S&P está ligeramente con un 0.3% y el Dow Jones está prácticamente flat, aunque ha presentado movimientos de alza por esta situación. Y bueno, en el caso de México, lo que estamos notando es que la bolsa sí está a la baja, trae una baja de 1.5%, también influenciado por el entorno internacional. Esta situación de tensión entre China y Estados Unidos es algo que a todos los mercados les pesa, y entonces la verdad es que los inversionistas lo que buscan es resguardarse y cuidar un poquito los rendimientos. Además, algo muy importante, hoy sería el cierre de mes para la mayoría de los inversionistas, un mes que fue positivo, y a veces lo que hacen es tratar de cuidar estos rendimientos, y entonces en ese sentido, pues mejor me salgo para no acabar de forma negativa. Te diré que
En el mes, el Dow Jones está avanzando 4.3%, el S&P 4% y el Nasdaq 5.4%. Es decir, que lo que se está observando en los mercados internacionales es que todo este escenario que hemos venido mencionando de la recuperación, de la reactivación económica, la cuestión de las vacunas que se estuvo mencionando, pues generó optimismo y está provocando que los mercados se recuperen al menos en el mes, aunque como hemos señalado, en el balance del año todavía estamos viendo que están perdiendo, o sea, el balance es negativo. El Dow Jones está cayendo 11% en lo que va del año, el S&P 6%, lo único que ha mejorado es el Nasdaq 4.4%. No olvidemos que en el Nasdaq están todas estas empresas tecnológicas, que son las que tuvieron mucho repunto, mucho boom debido a la situación de la pandemia. Y bueno, en el caso del tipo de cambio, lo que estamos viendo está en sus operaciones al mayoreo en 22.16, se está apreciando 0.23%, hay estabilidad como he venido mencionando, el precio del petróleo ha recuperado 70% desde ese nivel mínimo que vimos en el mes de abril por la cuestión de la demanda. Entonces, ya te cuelgo aquí, ¿no? Perdón, se metió el audio, amiga, pero adelante. Ok, y bueno, ese sería prácticamente lo relevante dentro de las operaciones financieras. Muy bien, excelente. Pues, amiga, en unos momentos más ya voy a entrar con el presidente de la Bolsa Institucional de Valores de Viva por este tema de Cox Energy. Tú como analista, ¿quisieras hacer alguna pregunta? ¿En dónde tú pondrías el foco para preguntarle justo ahora que viene con nosotros? Pues básicamente en qué sectores estaría viendo que casi la pregunta que habíamos visto es en dónde podríamos ver que se pudiera reactivar esta cuestión de las colocaciones. Digo, está rompiendo como una maldición, pero qué hacer para que esto continúe al menos los siguientes 6 meses y cómo apoyan estos nuevos nichos de negocio, cómo están promocionando para que podamos tener más historias nuevas en sectores atractivos al menos los siguientes 6 meses que vienen. Perfecto, pues Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y experta bursátil que nosotros como periodistas la consultamos, pero casi a diario. Muchísimas gracias por este comentario, amiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Amigos, pues, ¿qué les parece si vamos con nuestra próxima entrevista? En unos minutos más ya va a estar conmigo Santiago Urquiza, el presidente de la Bolsa Institucional de Valores. Don Santiago Urquiza, muy buenas tardes. Quiero presentárselos al auditorio. Santiago Urquiza es el presidente de Sencor, de la Bolsa Institucional de Valores también. Y bueno, él nos va a hablar sobre una noticia. Les platico brevemente. En los últimos años, los últimos 2 años prácticamente, ya él me corregirá. Todavía le veo ahí un poco veo que tiene silenciado el micrófono. Pero si se puede abrir ya el micrófono, lo abrimos. En los últimos 2 años, les platico, ya hemos estado en una sequía de colocaciones de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Esto qué ha representado? Pues que hay empresas que no llegan a ser públicas y pues es todo un tema. Viva llega en 2018, es una nueva bolsa de valores adicional a la Bolsa Mexicana de Valores. Y justo Santiago Urquiza, pues es el presidente. Don Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo está? Creo que tiene el micrófono desactivado, entonces lo veo conectado, pero no. Miguel. Listo, ya estamos. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Qué gusto platicar en estos momentos tan delicados y tan importantes. Don Santiago, pues primero, gracias por la entrevista y preguntarle un poco. ¿Qué está pasando? Fíjese, nos sorprendió a todos, yo creo que periodistas, financieros, analistas, esta noticia que es como un oasis en medio de un desierto, pero grande. Es una empresa que está llegando al mercado de valores a través de Viva. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se dio? ¿De qué se trata esta empresa? ¿Me podría poner en contexto? Sí, nosotros venimos platicando con Cox Energy America. Venimos platicando desde hace unos 10 meses sobre el interés de ellos y las conveniencias que es ser una empresa pública. Ellos tienen un ritmo de crecimiento muy importante en México en energías renovables, en fotovoltaica, y quieren acudir al mercado para potenciar su crecimiento.
Entonces, esto nos da, es una buena noticia para toda la economía mexicana, que haya empresarios que vean un crecimiento importante en nuestro mercado, pero además nos habla de que el capital tiene una visión de largo plazo. Uh-huh. Estos proyectos van más allá de una crisis como la que estamos viviendo, que es importante, pero son proyectos a varios años donde hay un valor para la sociedad, y eso es lo que ahora saldrán a promover. Muy bien. Estaba platicando hace unos minutos con Marisol Huerta, que es analista senior del Banco B por Más. Ella nos pregunta, y creo que es la duda que todos tenemos, ¿no? Esto viene a romper la sequía de los últimos meses, años, en el mercado. ¿Cree que sea algo que se pueda replicar? ¿Qué incentivos les están dando ahí en Viva? ¿Qué se está haciendo como para que esto no sea solo un esfuerzo único, sino que pueda continuarse? Sí, la intención que ellos, lo que anunciaron ellos ayer, es la intención de hacer pública su interés de salir en un IPO, que sería a finales de junio. Es importante la noticia, como tú bien comentabas, uno, porque rompe esta sequía que tuvimos durante 2 años y medio en el mercado de valores mexicanos, donde no tuvimos IPOs. Parte se explica por el proceso de transición que hemos vivido y últimamente por la pandemia. También es importante para nosotros, Viva, porque es nuestro primer IPO, lo cual pues, lo recibimos con mucho agrado, y es parte del reflejo del trabajo de promoción que hemos hecho intenso con las empresas, uno a uno, con más de 180 nuevas empresas que hemos trabajado con ellos para que vean los beneficios de salir al mercado público. Y tres, también es una buena noticia porque es en medio de la pandemia. En medio de la pandemia sale esta noticia, que es positiva a todas luces, de levantar capital, y para los inversionistas, pues una nueva opción en el mercado. Claro. Y yo he visto particularmente pues todo lo que han hecho desde primera fila. Me ha tocado ver el esfuerzo pues de todo el equipo, de ustedes, de María Arisa, de Santiago, de el equipo que está buscando y que van y que contactan a los empresarios justo para que entren. ¿Qué les diría a las empresas, Santiago Urquiza, sobre este tema del miedo a hacerse públicas, de tener una oferta pública, iniciar un IPO o salir, exponer sus números? ¿Qué les mencionaría? Pues los enormes beneficios de salir público, entre otros, una empresa como la que estamos hablando, Cox Energy América, parte de su motivación es, bueno, demostrar la viabilidad de su negocio, hacerse más transparentes, pero les lleva a que a través del mercado público pueden potenciar su crecimiento, no solo en esta emisión, sino además de que las acciones, cuando es una empresa pública, las acciones se convierten en moneda de cambio para asociarse con otras empresas, con otros proveedores, para emitir bonos. Entonces, sí es el mercado público un gran potenciador de una empresa que tiene miras a crecer más. Entonces, eso lo vamos a ver con Cox Energy, cómo va a dinamizar su potencial. Y la otra, que también es interesante, es que el tema de energía renovable es un tema que va a estar ahí permanente. La oferta es una oferta muy competitiva en términos de energía. El costo de la fotovoltaica ha bajado 90% en los últimos años. Entonces, eso es algo que la economía lo necesita y lo seguirá necesitando al margen de la crisis temporal que estamos viviendo. Correcto. Creo que nos deja claro esos puntos. Y ahora, ¿en qué sectores? Me mencionó una cifra, don Santiago, 180 nuevas empresas. ¿Estas son con las que han trabajado, son con las que ya hay alguna relación viva? ¿Quiénes son estas 180? Son 180 empresas que hemos contactado, que no tienen hoy ninguna participación en el mercado público, no tienen bonos, no tienen acciones. Y la respuesta, esto ha sido un trabajo intenso los últimos 2 años, y la respuesta es sorprendente respecto al interés con que analizan la posibilidad de salir al mercado. Pensamos que más de la mitad le gustaría en los próximos años
hacer un tipo, algún tipo de emisión en el mercado, principalmente de deuda, que es el paso típico que hace una empresa para tocar el mercado público. Por supuesto que esto tiene que haber un clima más favorable a la inversión, no solo desde el punto de vista de la crisis que estamos viendo, sino en el ánimo de los inversionistas. Tiene que mejorar esas perspectivas para que se dé este círculo virtuoso donde hay nuevas emisoras y los inversionistas participan con mayor entusiasmo en los proyectos. Excelente. Ahora, también he visto que Viva ha hecho varios anuncios, por ejemplo, de otros tipos de instrumentos. Esta es la primera colocación, la primera oferta pública inicial de Cox Energy, pero ustedes ya en estos 2 años prácticamente, o cuánto llevan operando desde 2018, pues han tenido varios anuncios, colocaciones de otros instrumentos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué datos nos puede compartir? Sí, en julio cumplimos 2 años de inicio de operaciones. Estamos orgullosos de que estamos logrando una participación en el mercado hoy por hoy de 15%. Queremos terminar el año con una participación mayor al 20%. También nos sentimos satisfechos de la tecnología, que como lo mencionamos es la mejor del mundo, y vamos a cumplir 2 años y no ha habido ninguna interrupción en el servicio. El sistema ha ofrecido continuidad al 100%. También nos sentimos satisfechos de que hemos podido darle una mayor visibilidad al mercado. Hoy más inversionistas están conscientes de la oportunidad que es invertir en las acciones que se cotizan en las bolsas, y también más emisores están conscientes de los beneficios. Entonces, sí, vamos a llegar a cumplir los 2 años contentos de lo que estamos aportando. Como hemos comentado, Miguel, el crecimiento del mercado de valores es un detonador importante del crecimiento de la economía. Hemos contado, y resalto, un apoyo importante de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión para hacer las adecuaciones en los marcos regulatorios y funcionales para que el mercado crezca. Entonces, están las condiciones. Esperemos que se normalice la marcha de la economía saliendo de esta, poco a poco de este momento, para que retomemos un rumbo de crecimiento en el mercado. Muy bien. Yo creo que es un momento para destacar, porque como usted ya lo dijo, estamos en medio de la pandemia, estamos en medio de anuncios. Pues sí, algunas empresas vemos que sí invierten, pero otras se habla, no sé, el Banco de México ha dado datos de caída en empleos, de contracción. Vemos dificultades económicas no solo en México, sino a nivel global. Y creo que este anuncio es mucho de destacar porque, pues sí, rompe con una racha de que nadie había salido con este tipo de ofertas. Pero la pregunta es directa, don Santiago. ¿Cree que pueda replicarse esto, que vengan otras? Sí, definitivo. Definitivo, creemos que vienen otras en los 8 meses que nos quedan, 7 meses, perdón, que nos quedan del año. Sí vienen otras, creemos que podemos tener algún anuncio en un par de meses. En fin, creemos que se puede dinamizar este trabajo y este interés de las empresas por obtener liquidez en capital, no solo a través de créditos bancarios, a través de bonos bursátiles, sino también a través del capital. La necesidad de inversión está ahí, los Afores están creciendo con la captación de varios recursos, los fondos de inversión, las casas de bolsa están muy dinámicas con sus clientes en forma directa. Entonces, un buen proyecto tendrá siempre interés, como es el caso que esperemos sea lo de Cox Energy. Muy bien. Pues la verdad es que felicitaciones. Yo creo que la labor que ha hecho el equipo es indudable. Creo que los esfuerzos, pues al final llegan con un resultado, y este resultado es que ya una empresa está pues lista para arrancar el mercado. Interesante lo que ha hecho Viva en medio de pues llegar a escarbar, llegar a desafiar también al status quo, a lo que se venía haciendo. Creo que todos vimos pues la actividad que están haciendo, don Santiago, y pues en este momento creo que
sorprende, nos da gusto y qué bueno por todo el equipo. Me da mucho gusto tenerlo acá y no sé qué, si quisiera agregar algo más. Pues Miguel, estaremos en contacto, veamos la evolución tanto de este IPO, que te digo que hoy inician su proceso público de listarse probablemente a finales de junio, y esperamos más noticias en este sentido de otras empresas. Perfecto. Pues le mando un fuerte abrazo y que tenga muy buen fin de semana. Gracias, Miguel. Saludos a todos. Saludos. Amigos, pues ustedes ya escucharon, él es Santiago Urquiza, el presidente de la Bolsa Institucional de Valores, y pues de los puntos que nos está dando y que puedo rescatar es que esto no es un esfuerzo aislado, podrían venir nuevas cotizaciones, nuevas empresas que se listen en Viva, en la nueva Bolsa Institucional de Valores. Esto representa una apuesta por el mercado mexicano, esto representa una fuerza en medio de este movimiento que todos estamos viendo, el tema de salud, en el tema económico, pues una empresa está dando esta noticia. La verdad es que ahí tanto Santiago Urquiza, es el presidente de Sencor de Viva, también está María Ariza, que es la directora general, Santiago Salinas, son parte de un equipo Iker, en fin, la gente está yo creo que trabajando y en este momento lo que había yo venido platicando con la directora, con María Ariza, de que ya venía, pues se consolida, es un hecho, la primer colocación después de 2 años ocurre en Viva y pues bueno, este es un hecho, esta es la realidad y la verdad es que pues todo un gusto informarlo y es una excelente noticia en un momento como el que vivimos. Amigos, pues la verdad es que les doy muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Don Santiago Urquiza, el presidente de Viva, Ingo Brawikowski, el director general de Estafeta, nos han dado información relevante para el tema de los negocios en México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Me pueden encontrar en Twitter como @MiguelPayares, también estamos como @MXIdeasNegocios, MXIdeasNegocios, y en Instagram estamos como @IdeasNegociosMX, y también estoy como Miguel.Payares. En el sitio web miguelpayares.net/contacto pueden encontrar mis datos para concretar alguna información, entrevistas. Si ustedes son de alguna agencia o alguna empresa, pues aquí estamos abiertos para hablar de información que sea útil, relevante para el tema de los negocios. Hoy también estuvieron los expertos. David Aguilar es el director de una publicación impresa importante. Él es experto en el sector inmobiliario. La verdad es que también estuvo Marisol Huerta y ellos dos, fíjense, son expertos en sus temas. Es un gusto, un agrado que sean colaboradores de este espacio informativo y pues les envío la verdad un abrazo, les doy las gracias porque son reconocidos no solo por mí, sino por portadas de revistas, por portadas de periódicos, porque la gente los consulta, porque son gente, asesores, gente experta en estos temas y bueno, no se diga de la entrevista con Business Kid Los Cabos. Les agradezco mucho por estar conmigo. Por favor, quisiera invitarlos para terminar este lunes a las 11 de la mañana. Vamos a tener un nuevo programa, una nueva emisión pensada para ustedes que les gusta pues hablar de tema de inversiones. Y este tema se llama Inversiones en 15. Así tal cual, en 15 minutos, nos pasamos a veces un poquito, inició el proyecto hablando de inversiones en 15 segundos, a veces se nos va un poquito más, un poquito menos, pero pues bueno, la verdad es que justo ahora ya estamos empezando con toda esta información para que ustedes puedan invertir de manera segura. ¿Les parece si vemos un poquito del programa? Este es un nuevo programa que aquí en la página de Facebook van a poder encontrar. Se llama Inversiones en 15. Vamos a tener este lunes a Ricardo Rangel, que él es analista y financiero, que nos va a dar mucha información pues sobre todo el tema de inversiones y vamos a tener a muchos más expertos. Los invito, lunes 11 de la mañana, vamos a estar ahí. También revisen nuestra revista de negocios, Ideas de Negocios,
pues es un gusto que estén conmigo, es un gusto que me estén acompañando aquí. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo a las personas que han comentado. Permítanme, Salvador Leal, que me está mandando un mensaje, un abrazo, Salvador Leal, muchas gracias por tus palabras. También está Diana Villegas, nos está mandando saludos. Excelente fin de semana también, querida Diana. Nos está diciendo, ¿quién más? Natura Jessy, están poniendo ahí sus datos. Qué bueno, también Josefina, tanto Natura, Mary Kay. Claro, pongan la verdad es que información de lo que ustedes quieran en este espacio. Aquí todos creo que podemos compartir de negocios. No estamos cerrados a los negocios. Y pues bueno, un gustazo a todas las personas que están acompañándome a despedir este programa. Don David Aguilar, Diana Villegas, Natura Jessy, Josefina, Rafael Valencia, Julia Yanis, Musiño, un fuerte abrazo. Y bueno, las personas ya no me aparecen más, dice otras personas viendo, pues un abrazo. Cuídense, que estén muy bien y estamos viéndonos, si Dios lo permite, el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Hasta la próxima.